Shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar. Un fea de modos él te mandará si no llegas junto a la chismear. Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta. Contacta, contacta. Viene para darle sabor a tu vida. Ricardo, Ricardo, échame una hablada, ando de madre ardiendo. Te vas a quedar en shock. Hola, ¿qué tal, amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal. Estoy feliz de estar con ustedes este fin de semana que hoy empieza. Hoy viernes rico, hermanitas, ya el primer viernes de marzo. Así que vamos avanzando muy rápido. Pero bienvenidas sean, bienvenidos sean. Bienvenides, hermanas, hermanes. Todos sean bienvenidos a esto que se llama En Shock y que transmitimos completamente en vivo a través de Productora 69, Jorgito Carvajal y Paperra Yo. El día de hoy tenemos algo muy, muy interesante de qué hablar, así que les vamos a tardarnos más, vamos a empezar, porque de verdad tenemos muchísimo que platicar el día de hoy, que se van a quedar fríos, se van a quedar en shock, hermanas. Pero bueno, vamos a empezar presentándoles nada más ni nada menos que a Felipe Cruz, el Philip. Philip, ¿cómo estás? ¡Hola, mi George! ¡Súper gusto de estar con todos ustedes, saludarlos! Mira nada más a mi productora Rosy, a la que le mandamos besos, abrazos, cariños y cerveza, refrescos, dice. Ay, no, que hoy no traes ni cerveza ni refrescos. ¿Por qué? No, no me vais a decir que hay ley seca, mi George. Hay no, ley no, no, seca. ¡Ay, hola! Oigan, muchísimas gracias, bienvenidos a todos ustedes, estamos arrancando el fin de semana. ¡Ay, mi George! Ya, por fin, pues digo, toda la semanita pues ya estuvimos ahí dándole y machacándole al trabajo, pues ahora ya toca el ratito de descansar, de ponernos a gustísimo. Mucha gente que ya ha tenido que retornar a sus oficinas, a sus trabajos, les dan mediodía del viernes, así es que pues disfrútenlo. Si ahorita ya llegaron... ¿dónde tú vas a ver? No, pues sí, mi George, sí, no, fíjate que sí, 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 hay personas que les dan mediodía para que se vayan con su familia, que no trabajen todo el tiempo, y ahora como también están haciendo los horarios escalonados, estos famosos horarios que ya abarcan muchas horas, pues también les da oportunidad de acompañarnos en esa transmisión que es En Shock. ¿Y cómo lo hacemos? A través de tres canales, mi George: Jorgito Carvajal, Paperra Yo, y también en Productora 69. Los invitamos a que se suscriban, ya lo saben, ahí miren, justamente está pasando ahorita el cintillo que dice suscríbete, ojalá nos puedan hacer el favor de hacerlo y también de compartir nuestro hashtag, me quedé en shock, este hashtag que fíjense que es muy importante que lo pongan porque de esa manera podemos volver a ser tendencia y eso nos pondría muy felices, así es que aquí estamos arrancando, mi George, esta tardecita de viernes, bien felices de estar con todos ustedes, pásensela bien bonito y acompañándonos a nosotros, pues qué mejor, eso nos da muchísima alegría, sean todos bienvenidos y aquí arrancamos esto que es En Shock. Exactamente, hermanitas. Y miren, justamente si me ven que estoy aquí viendo y cambiándole al teléfono, es porque estoy buscando la imagen de algo que les quiero recomendar para este fin de semana que está rico, que vi pero espérate, que no me acuerdo si lo vi. ¿En dónde? ¿De Prime, dónde hablas tú? Prime Video. Ah, sí, es en Prime Video, no es en Netflix. Oigan, mira, es que resulta, Fili, fíjate, ¿te acuerdas que hace unos días hubo un escándalo porque Fátima Molina, esta actriz que está en la novela con Gabriel Soto, ¿sí? Que dijo que no estaba funcionando la telenovela y le echaban allá la culpa, que porque era morena, que porque era de cabello negro, que porque pues se tenía rasgos muy mexicanos y querían normalmente las güeritas y toda esta cosa, ¿no? Y entonces, se hizo un relajo. Y después salió Carmen Armendáriz, bueno, echándole habladas hasta Maxine Woodside. Dice, no, pero oye, bien enojada tú, esta Carmen Armendáriz, diciendo que son chingaderas lo que dice uno, refiriéndose a Maxine Woodside y a su equipo de trabajo. Que porque hablan sin tener bases, que porque están diciendo puras tarugadas, que no es cierto y demás. No, bien enojada Carmen Armendáriz. A ver, yo creo que aquí El problema ni siquiera es Fátima Molina, ¿no? Si es muy conocida, no es muy conocida, si es mexicana, no es mexicana, si tiene cabello negro o no, o si tiene un lunar, que aparte hablan de lunar, Philip, como si fuera un lunarzazo, es una manchototota, así no, que parezca. Y aparte, es un lunarcito acá, Philip, como el que tenía Irma Serrano
Pedirme Serrano, ¿dónde lo tenía? ¿Dónde era? Acá, ¿no? Sí, sí, aquí, ¿no? Sí. Ajá, su lunar. Por ahí. Oye, pero muchas veces, George, llegan a ser, ¿cómo le llaman? Como rasgos característicos. Acuérdense ustedes, Enrique Iglesias, cuando llega a México. Bueno, el de Enrique Iglesias era más grande, Filip. Y fue su sello distintivo, que ya después se lo quitó, bueno, ya fue otro boleto. Paulina Rubio, que no tenía lunar, ella se lo puso aquí, ¿te acuerdas, George? Que uh-huh. Se puso un lunar negro, negro, negro en esta parte, como para look de un disco. Entonces, es un sello distintivo y nada tiene que ver, hasta la canción de Cielito Lindo, ¿no? Es el lunar que tiene Cielito Lindo junto a la boca. Oye, pues mi George, los lunares son parte de la personalidad, ¿qué tiene que ver? Nada. No, pues tiene que ver nada más y nada menos, Filip, con que ya no hayan cómo justificar el fracaso de una telenovela. Ese es otro. Esa es la realidad. Es la única realidad. Y te voy a decir por qué. Mira, Fátima Molina, pues ahora la conocemos más por nombre que incluso físicamente. Tú sí. Te la puedes topar aquí en la esquina y pues no sabes quién es. Es una chica bonita y ya. Pero por nombre, pues ya, desde que hizo este post en Facebook y en sus redes sociales, pues ya como que la conocimos más. La telenovela pues sigue siendo un fracaso, está terriblemente, ya les dijimos, la historia es muy mala, pues el desarrollo de la historia también, en fin, la producción está para llorar. Pero resulta, Filip, que el otro día estaba viendo una serie que me apareció ahí en Prime Video, ¿no? Y entonces resulta con que, miren, les voy a decir cómo se llama Prometo No Enamorarme, ¿no? Que obviamente es una película muy palomera, pero de las que a mí me gustan, muy románticas y así llenas de amor, ¿no? Sí, Filip, así me gusta. Está bien. Y entonces veo el elenco, ¿no? Y el elenco es Alfonso Dosal, que tú lo conoces, Alfonso Dosal. El de deportes, ¿no? ¿O no? No, el actor. Ah, no, el de deportes es Juan Dosal. No, perdóname. Juan Dosal ya está más para allá que para acá, el pobre, ¿no? Bueno, pero pues tuvo su importancia. Fíjate, yo era una chiquilla y ella era Juan Dosal. Te faltó. Una chiquilla guapita, ¿cómo dices tú? Muy bonita y acinturada, muy finita. Pero ya era Juan Dosal, imagínate, si yo ya voy de salida ahora, Juan Dosal, tú también, Alfonso Dosal. Pues a lo mejor hicieron el remake de El Abuelo y Yo, puede ser, mi George, pues también tú qué sabes, ¿no? O Heidi, la niña de las montañas o algo así, mi George. Luego también sale Pedro de Tavira, ¿no? Ok. Y luego la protagonista, Filip, la protagonista que yo no la conocía, se llama Natalia Varela, ¿no? Bueno, mira, aquí les voy a enseñar a Juan Dosal y a Natalia Varela para que los vean. Mire, ahí están. Ah, mira. Mira qué par de guapos, ¿no? Oye, sí. Los dos bien guapetones, pero los dos bien delgaditos. Ella es altota, de hecho ella es más alta que él, y con unas piernas bien delgadititas, Filip. Y él es muy delgadito, ¿no? O sea, no es el clásico galán musculoso así, está delgadito. Pero tiene una cara muy bonita. Bueno, los dos. Hacen una bonita pareja a pesar de que él es más chaparrito. Pero a lo que voy, Filip, que me aventé la película, que es una historia de lo más simple, pero muy romántica. Aparte está filmada en Coyoacán y está filmada en Chapultepec, ahí en el lago de Chapultepec, con fondo el castillo de Chapultepec. Ay, está bien bonito. Tiene unas locaciones muy bonitas, ¿no? Entonces me chuté la película. Filip, ahí te das cuenta que no importa si las gentes los conoce, no los conoces, con que hagan buenas actuaciones y la historia sea buena, ya te quedas clavado ahí viendo lo que pasa y viendo todo. Me encantaron los dos, me encantó ella, de verdad. Mira, una española que tiene muy buena dicción, le entiendes todo, muy guapetona, luego sale con un sombrerito y se ve espectacular la mujer. Entonces, eso es lo que se necesita para que tengan éxito sus historias, una buena historia y unos buenos actores, punto. No importa si es güera, prieta, morena, más o menos, si es buena, si es muy conocida, no muy conocida, eso creo que no tiene nada que ver. Y a Carmen Armendáriz le falta aceptar que pues la regó en la historia que escogió y la ha regado en la manera en que ha manejado la historia y la ha manejado en su elenco estelar, punto, que acepte y que empiece a hacer los cambios que tenga que hacer, Filip.
Pero aparte de todo, ¿sabes? Yo creo que mucho tiene que ver también Gabriel Soto, porque no está pasando por un buen momento. Bueno, por lo del video, pues ya muchas chicas dijeron, sí, ay, sí, no. Sí, okay. Pero al final, Gabriel Soto, ¿hace cuánto lo conocemos? ¿Hace cuánto viene haciendo telenovelas? Sí. Y algunas le han pegado muy bien y otras sí, no. Sí, yo no, ni y está galán, todo lo que tú quieras. Pero por toda esta bronca con Irina. Animalón. Con toda esta bronca con Irina y con su exesposa, con Geraldine, George, pues mucha gente pues obviamente dice, no, pues este cuate Cusco, este cuate, pues no, o sea, de tener el borracho mujeriego en mi casa y luego todavía verlo en la televisión, no, las señoras muchas veces ya no tienen esa conexión con él, creo que lo hubieran dejado descansar un ratito, no había necesidad de ponerlo ahorita él, es galanzón, todo lo que tú quieras, pero creo yo que sobre todo las amas de casa, que son finalmente quienes consumen mayormente las telenovelas, pues no están muy a gusto con la actitud, y luego, ahorita que fíjate que está de promoción y todo este rollo, y que debería llegar y cuando se lo topan los medios, estar accesible y promocionar su telenovela, oye, llega con aires de diva. No, mi George, pues obviamente la pues gente porque dice... Porque todos andan con de uñas de que están haciendo el ridículo, sí. Que es un fracaso, pero, que todos los critican. Pero justamente bueno, pues, por eso debería tener otra actitud y portarse amable con la gente, invitarlos a que vean su trabajo, o si no están enterados, pónganle y todo. Pero él mismo espanta a la gente. ¿Quién lo va a querer ver, George? Si se pone de grosero con los medios, ¿para qué lo vas a querer ver en una telenovela? Creo yo que más que la culpa de la chica, yo creo que pues ahí se equivocaron mucho con él. Sí, con yo no él. Le echo la culpa no. Para nada a ella, es no, muy ella bonita. No. Ya estaban diciendo que se quite el lunar, que se tiene que quitar, está perfecta así esta mujer, ya quisiera yo tener esa cara, ese cuerpo. Ya quisiera tener al Gabriel Soto, que te haces y tú. Y tener a Gabriel entre mis sábanas calientes, hermanas. Oigan, bueno, cambiando de tema, oigan, el día de hoy quiero, miren, resulta que entre los archivos que tenemos ahí del pasado, resulta que encontré una entrevista que le hice hace mucho tiempo. Serán unos, no sé, 8 o 10 años, yo creo, por ahí, ájale, a un maquillista de nombre Luis Peña. Les voy a contar un poquito de él. Miren, Luis Peña es de Puerto Vallarta, Filip, ¿no? Y entonces vino a México hace ya muchos años a empezar a buscar trabajo, pues, como maquillista. Y empezó a maquillar a celebridades, Filip. Y empezó a hacer portadas para revistas muy, muy importantes, ¿no? De todo tipo, de espectáculos como de sociales, de todo tipo. Bueno, pues resulta que entre toda la gente que fue conocida a lo largo de su trabajo, en algún momento conoció a Ana Gabriel y la maquilló. Y a Ana Gabriel le gustó su manera de maquillar, se hicieron amiguitos y eso. Y cada que coincidían, pues él maquillaba a Ana Gabriel. Después Ana Gabriel le dice, oye, ¿por qué no te vienes mejor a trabajar conmigo? Voy a hacer una gira. Ves que hubo un tiempo en el que Ana Gabriel hacía giras como todos los cantantes, ¿no? Hacían giras muy, muy largas, descansaban 2, 3 meses y volvían a hacer giras y así. Entonces le dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y y ya te quedas de planta, ¿no? Y llegaron a acuerdos y finalmente se quedaron trabajando juntos como maquillista Luis Peña de Ana Gabriel. Pero después, ya Ana Gabriel le dijo, oye, porque lo vio que era muy movido y que le resolvía cualquier problema y demás, y le dijo a Ana Gabriel, oye, ¿y por qué no, también me asistes, no? Te doy un dinerito extra y además de mi maquillista, pues asísteme lo que necesito. Bueno, para no terminar el cuento, al final de varios años de trabajo terminó siendo el maquillista, el asistente, el manager, el todo, vestuarista, todo, Filip. Todo. Bueno, de hecho fue en aquella etapa en la que Ana Gabriel era la gran comadre de Verónica Castro, ¿no? Comadre para acá, comadre para allá, bueno, todo eso. Cuando le cantaba ojos verdes, ojos bellos, ¿y te acuerdas cómo le cantaba Ana Gabriel? Sí, y la de simplemente amigos, amigos, simplemente amigos, si no vamos, pero quién sabe en realidad... ¡Ay, qué fea! Y la otra, ella es bella, igual que una estrella. Ya los hombres los vuelve de cera. Bueno, esa sí era el amorío de las comadres. Bueno, pues entonces resulta que fue en toda esa época. Muy interesante. Pero en algún momento terminan de pleito, Filip. ¿Por qué?
por dinero, como siempre. No, que sí, que entonces, ya vete de, ya no me interesa que trabajes conmigo, pues págame, no, pues es que entonces liquídame, pero es que yo no te voy, tengo que liquidar. Ya sabes las habladas que se echan. Bueno, en aquel tiempo, Filip, Ana Gabriel, que no lo quiso liquidar, ¿no? Entonces él se enoja y todo y dice, voy a hacer un libro. Entonces, y voy a contar todo lo que yo sé, y ya con eso saco lo de mi liquidación. Y empieza a escribir el libro. Pero resulta con que en ese momento él se fue para Guadalajara, ya que terminó con Ana Gabriel, se va para Guadalajara, pone una estética, ¿no? Normal, una estética ahí en Guadalajara, en una buena zona, y mientras va preparando lo del libro. Entonces yo me entero de él, porque resulta que un día que yo ando en Guadalajara, que andaba yo viendo cosas del hermano de Luis Miguel, que vivía allá, pues no vas a creer tú, Filip, que un día resulta con que sale en todos lados que le hicieron no sé qué tanto a una estética allá. Y entonces empiezo a leer, pues no vas a creer que le fueron a echar no sé qué tanta cosa a la estética de Luis. Casi se la balean. Una cosa horrible, horrible, horrible. Y se la querían encender y no sé qué tanto le querían hacer a la estética. Bueno, pues ahí voy de madre ardiendo a la estética, ¿no? Pues yo estaba allá, dije, pues vamos a ver. Ahí llego y allí estaba el pobre de Luis recogiendo sus cositas con un miedo, Filip, porque dice, ay, Dios, me quisieron matar y me quisieron hacer y me, oye, ¿quién haría esto? Pues no sé, pero la única enemiga que tengo es Ana Gabriel. ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, dije, cuéntame el chisme! Pero no quería hablar porque iba a hacer el libro. Ajá. Termina cerrando la estética así en horas, Filip. En hora cierra toda la estética y se va para Puerto Vallarta, ¿no? Y entonces ya después lo fui a ver a Puerto Vallarta y ya me contó como más cositas del tema, ¿no? Pero hasta que finalmente lo convenció y me da esta entrevista de la que hoy vamos a sacar algunas partes bien interesantes para que ustedes lo vayan conociendo y vayan conociendo lo que hay atrás de los famosos que luego no sabemos, Filip, ¿no? Entonces, mira, ahorita les voy a contar más porque hay cosas que no vienen en la entrevista que me las contó por fuera, pero miren, vamos a empezar con una primer parte para que ustedes vean lo que decía Luis Peña en aquel momento de dónde trabajó, con quién trabajó, cómo empezó con Ana Gabriel y todo eso. Miren, vamos a escuchar esto y ahorita comentamos al respecto. Estrella que conoces y cómo llega. Pues mira, la primera estrella, mi madrina, que puedo decir así, la número uno, fue la señora Rocío Banquels en Vallarta. Yo tenía 17 años, trabajaba para un canal de televisión local y me dicen que había una entrevista con la señora Banquels, que si la pudiera maquillar. Pues claro que sí, pues llegué, la maquillé y me acuerdo muy nervioso, pues tenía 17 años, estaba súper chiquito. Ella con la imagen de malvada que teníamos de las telenovelas. Sí, ella estaba promocionando un disco llamado Dímelo Tú Por Qué. Y llego a su casa, pues claro, obvio, yo chiquito, veo a un artista, pues sí me empezaron a temblar las patitas un poquito, ¿no? Llego, la maquillo, la señora súper agradable, súper linda, me relajó ella bastante, fluyó la entrevista, salió muy bien. Y de ahí, pues, me regresé al canal, pues, muy emocionado, ¿no? Pues, imagínate, 17 años en un pueblo, pues, sí, que es Puerto Vallarta, pues, sí me causó... Todavía vivía con el marido. Todavía vivía con Berlanga en Vallarta, sí. ¿Y él estuvo también presente? No, él no estuvo presente. Él estaba, él estaba en México, precisamente, montando Evita, si no me equivoco. Creo que era Evita. No recuerdo bien, para que te miento, pero él estaba viajando constantemente a DF a montar la obra. Vienen otras famosas. La segunda artista fue la Durcal, la señora Marieta. Entonces también me dicen, pues vamos a entrevistar a Marieta, a la señora Durcal, pues la tienes que ir a maquillar. Pues ya llego a maquillar a la señora. La señora andaba muy relajada, andaba con unas copitas encima, muy feliz.
Pero ya más relajado, la maquillé súper rápido, dio su entrevista. ¿Cómo se comportaba con copitas, Rocío? Pues era muy, ¿cómo te puedo decir? Pues muy alegre, nada de grosera, nada prepotente. Estuvo muy accesible, porque dicen que de repente le entraban sus rachitas de no querer hacer entrevistas ni nada, pero no, la Durcal estuvo muy relajada y siempre como lo que fue, una verdadera señorona, ¿no? Y acompañada de Junior, me imagino. Estaba acompañada de Junior, sí, estaba acompañada de Junior. Los dos estaban en Vallarta y y fluyó también muy bien, muy rápido. Y a propósito de esto, ahorita que se dice que Junior, que igual andaba comiéndose a Juan Gabriel y Juan Gabriel a Junior, ¿tú le viste a Junior alguna tendencia así media rara? Pues... junto con Juan Gabriel, híjole, es que pues ya no se sabe, la verdad, porque a veces ves unos super machotes acá, que son más mujeres que pues que las que verdaderamente son mujeres, ¿no? Pero pues ya sabes, en esta vida todo puede suceder y pues... Pero no lo viste, digamos, como cualquier heterosexual, que ni te puedes imaginar. Andaban los dos en traje de playa, estaban subiendo de la playa, venían de un yate, creo, la señora... Nada más le di una media peinada porque ni se quería peinar, de hecho fue así de rapidísimo, le hice un chongo rápido, la maquillé y dio la entrevista. Junior estaba atrás, pues sí tenía ciertos toques amanerados, pero pues a veces es muy normal, ¿no? Cuando un caballero es demasiado educado, tiende a verse un poquito jotón, se puede ver muy, pero lo vi muy normal dentro de todos. ¿Ricky Martin y Chayanne? A Ricky no me tocó maquillarlo. A Ricky me lo topé en unos premios Eres. Uy, cuando se hacían los premios Eres. Ahí me tocó verlo. Y a Chayanne sí me tocó darle una pasada para una entrevista que le hicieron para Eres también. Sí, es perfecto Chayanne, como dicen tantas mujeres. Mira, es un chavo, tiene una dinamita, tiene una chispa, tú lo ves. Aparte está grandotote, ¿no? Entonces llega y súper alivianado, súper relajado, sí es muy guapo, sí es perfecto, como dicen todas las mujeres, sí está súper galán, es súper varonil y aparte es cero payaso, porque de repente el hombre guapo tiende a ser un poquito más, sobre todo con las personas, con los gays, ¿no? Que llegas a maquillarlos así, siempre ponen como una barrera, él no, él simplemente... fluyó, lo maquillé, hizo sus fotos y fue. ¿Qué tanto le maquillaste? ¿Nada más rostro? Pues nada, sí, claro, nada más rostro. No era ni sexy entrevista ni nada. Para las sexy entrevistas si les pones aceite en el cuerpo y todo eso, ¿no? A él no, él nada más me tocó matificarlo un poquito, lo matifiqué y listo, y quedó perfecta su entrevista. ¿Buen cutis? Muy buen cutis. Sí, buen cutis. Lo contrario a Ricky, pero sí. Pues, ¿cómo ves, Philip? Oye, lo contrario a Ricky, dice, ya se lo pasó a pegar al otro. Bueno, es que sí estaba granosito Ricky Martin. Ay, muy granosito, ¿cómo dijo, no? Juegos de ajedrez, ¿te acuerdas que estaba bien cacarizo? Oye, ¿qué se haría, George? Ricky Martin, porque ya... Le hacían los peelings, acuérdate. Le hacían mucho peeling. Que en aquellos años, pues ya ir a hacerte un peeling era muy caro, Filipa. Bueno, el peeling bien hecho con maquinita y toda la cosa, ajá, era muy caro. Pero a Ricky se lo estuvieron haciendo y luego ya cuando reapareció ya no tenía granos, ¿no te acuerdas? No, digo, y lo que sea de cada quien, pues que bien luce, ¿no? Hasta en aquel disco todavía de Te extraño, porque vivo en tu recuerdo, te olvido. Te olvido, decía. Te olvido, te amo y te extraño, decía. Ahí todavía estaba granosito y de cabello largo. A medio vivir. Oye, pero ya viste también cómo le echó las habladas a Rocío Dúrcal, que andaba bien borrachita. Andaba bien, sí. Pero si crees que eso es todo, bueno, obviamente le tocó a Luis Peña también trabajar junto con Ana Gabriel, con Juan Gabriel, ¿te acuerdas que hicieron la gira de los Gabrieles, o no sé cómo se llamaba la gira esa? Que hicieron juntos Juan Gabriel y Ana Gabriel. Ah. Bueno, los dos Gabrieles, o algo así se llamaba. Bueno, pues resulta que obviamente ahí convivieron pues muchísimo con Juan Gabriel. ¿Quieres saber lo que Luis Peña pensaba de Juan Gabriel? A ver, échale. Su experiencia con Juan Gabriel
No, bueno, ahorita van a ver, hermanitas, cómo nos vamos a quedar frías, nos vamos a quedar en shock, dirían por ahí, porque no, 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 no la pases a fregar. Mira, Philip, vamos a escuchar lo que dice y ahorita comentamos eso, que está bien bueno. Ahí les va. Huele mal con Gabriel, que tiene malos hábitos. Aparte de todo, pues no sé si tenga malos hábitos o no, pero según el señor es todo natural, así de Dalai o no sé qué sea, pero sí huele muy mal. Tiene un olor muy desagradable. No se baña o no sé qué haga, pero sí, pues, es una cosa. A mí me da unos olores a sus axilas y simplemente al pasar por un lado de mí. Él no procura llevar higiene, o no sé si se sienta tanto, tiene un grado de prepotencia tan alto que debe decir, pues si quieren tenerme a un lado, pues que se jodan y me soporten así, ¿no? Porque así es. Dicen que toma todos los días orín. Nunca les invito a un traguito. No, si dicen que practica orinoterapia, no sé si se deba a eso, a que huela tan fuerte, pero pues que mínimo un limoncito, ¿no? También es natural el limón. No sé si fue por la orinoterapia que volviera tan fea, pero sí era una cosa muy desagradable. ¿Le tienes miedo, Juan Gabriel? Porque también dicen que le es de la brujería, la santería. No, miedo no, no tengo por qué tener miedo ni a él ni a nadie. Te lo pregunto porque después de tus primeras declaraciones, ¿recibiste algunas amenazas? Pues sí, simplemente recibí llamadas, pero así como pudo haber sido un fan, pudo haber sido una persona cercana a él, pero sería muy estúpido que él intentara hacer algo hacia mí, porque si algo me llega a pasar a mí, pues simplemente en lo que son peras y son manzanas, pues todos a declarar, ¿no? Oye, pero hay gente de la que pudieran tenerte miedo de lo que puedas contar. ¿Tienes, sabes, cosas que pudieran afectar a algunos famosos? Sí, sí sé muchas cosas, pero no pretendo yo afectar absolutamente a nadie. Es simplemente dar consejos de cómo no regarla en tu vida como la regué yo. Porque yo, a pesar de que llegué a altos niveles y con mucho éxito como maquillista, también la regué muchísimas veces porque se me hizo muy fácil caer en el hoyo de la drogadicción. Pues imagínate, de 17 años, trabajando muchísimo, ganando mucho dinero, viajando, viviendo en el nivel elite, se puede decir, viajando en primeras clases, llegando a super hoteles, pudiéndome comprar ropa en Nueva York, en la Quinta Avenida, a los 18 años. Entonces sí despegué un poco los pies de la tierra, y esa es la intención del libro, es que no cometan los mismos errores que hice yo, es más o menos orientar y darles un camino, pues para que no la rieguen en sus vidas, ¿no? Y meto los artistas en el libro porque yo crecí en ese medio. Yo nunca dije quiero estar y voy a estar, simplemente el destino me fue llevando y crecí con ellos, estuve con ellos, y yo también pasé una racha de prepotencia y de tratar mal a personas, porque mal que bien te ubican y te medio empiezan a conocer y dicen, ay, este es el fulano, el maquillista de tal, pero entonces ahí empieza la falla, te conviertes en el maquillista de tal y dejas de ser Luis Peña, ¿no? Me convertí en el maquillista de fulano de tal, entonces ahí despegué yo los pies de la tierra y empecé a tener prepotencia. Entonces por eso voy a meter ciertos pasajes de Juan Gabriel en el libro, pero no es por afectar ni por joderle la vida a nadie. Oye, George, pero hay mucha gente que dice lo mismo de Juan Gabriel. Yo he escuchado a personas que convivieron con él y que estuvieron cerca. No es como toda una... Toda la que estuvo cerca de él dice lo mismitito. Los únicos que no dicen son los hipócritas. Los que le dicen historia. Mi amigo, mi maestro, mi no sé qué. Ay, vos serás muy tu amigo, muy tu maestro, muy no sé qué, pero le olía hasta la pantorrilla. O sea, no la preguemos, ¿no? Eso sea fuerza. Eso fue la vida de Juan Gabriel. Bueno, si en aquellos tiempos solía, imagínate ahorita que ya no es famoso. Bueno, no. Que ya no anda en la calle como personalidad. Decían que olía chetos.
Ay, qué cheto. ¿Cómo achetos? Achetos, achetos de como que más queso de. No, transpiraba orines, Philip. Acuérdate que diario se echaba su la primera calientita. Como este Sebastián Ligarde. Como Sebastián, sí, pero pues Sebastián sí se ha de bañar, pero pues acá no. Entonces, bueno, pero mira, Philip, la verdad es que de este libro del que hablaba, que aquí iba a estar bien bueno, pues resulta que ya no lo hizo Luis Peña. De un momento a otro, ya decidió no hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya decidió también ya no cobrarle a Ana Gabriel, ya no demandarla, ya no pedirle la liquidación, ya mejor irse allá a Puerto Vallarta, seguir trabajando por su lado, de forma independiente, de repente viene a México, a donde tenga trabajo, pues anda y se regresa a Vallarta donde vive muy tranquilamente y todo lo que tú quieras. Pero iba a estar bien interesante porque iba a contar cosas muy buenas. Entre las cosas que en algún momento me contó que iba a traer el libro, iba a contar de aquellas fiestas, Philip, que justamente Juan Gabriel hacía y que invitaba, pues, obviamente a Verónica, a Ana Gabriel, a todo. Imagínate, ¿no? Sus grandes invitados de Juan Gabriel, ¿no? Para sus fiestas. Y que incluso, en aquel tiempo me contó Luis Peña, que en varias de las fiestas que él logró ir, ¿ya? Y donde estaba Juan Gabriel, que era donde maquillaban a Cristian Castro de mujer. Siendo un jovencito, Cristian Castro, muy chiquito, un jovencillo, lo maquillaban de mujer y sabía, y de chaucera, hacía show y toda la cosa, y bailaba y cantaba y hacía macumba, y hacía Viviana enamorada, lo que le pusieran. ¿En serio? ¿En serio? Y Verónica, oye, bravo, otra, vuelta. Esa es mi hija. Estaba a ti, pollito con. Ah, no, era. No, qué pollito. ¿Cuál, con papá? ¿Cuál era la que cantaba? Gallito feliz. No, ah, era gallito. Gallito feliz. Feliz. Me llaman a mí. Pues así con el pelucón. A mí. Así estaba el pollito. Bueno. Pues entonces esa fue una historia. Y la otra historia que iba a contar Luis Peña en ese libro era del gran pleito que hubo entre Verónica Castro y Ana Gabriel, porque se distanciaron. Exactamente. Y el tema es de que a mí me contó que ya andaban como con problemillas, ¿no? Que porque Ana Gabriel era muy celosa y quería tener bien dominada a Verónica, ¿no? Pues obviamente Verónica era una belleza la señora sigue siendo guapa, pero en ese momento, pues, no, bueno, la cara de Verónica lo decía todo. Entonces, y para Ana Gabriel, pues, no quería ni que le diera el aire. Entonces, dice que una vez estaban en casa de Ana Gabriel, había terminado de grabar un disco, y entonces, le marcó a Verónica y le dijo, vente para acá, para la casa, porque quiero que oigas, cómo quedó el disco y no sé qué. Y entonces que llega Verónica Castro a casa de Ana Gabriel, estaba ahí Luis, que estaban nada más muy poquitas personas ahí, ¿no? Para escuchar por primera vez el disco. Entonces, que Ana Gabriel ya andaba con unas copitas cuando llegó Verónica. Pero ya cuando llegaron, pues ella siguió, ¿no? O sírvanme otra y que bravo mi disco y que no sé qué. Y que empieza a poner el disco, ¿no? ¿Y qué les parece? Y no sé qué. Pues ya ves que normalmente cuando te ponen un disco nuevo, pues ¿qué haces? Pues te quedas oyendo. Porque pues claro, si te pones a hablar, pues dicen, bueno, le traje que oyera el disco y está plática y plática, le valió gorro mi disco. Pues ahí están oyendo. Y Ana Gabriel, ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí está muy bonito, déjame oír. Uy, ahora resulta que a mí no me haces caso y ya sabes. Bueno, entonces así empezó. Y, sí, pero espérame. Ah, eso me gusta. Y Verónica, la verdad que Verónica dice, me contó Luis que en aquel momento Verónica muy concentrada en el tema, ¿no? Del disco, escuchando y demás. Oye, Philip, pues que entonces de repente Ana Gabriel se pone como loca. Es que a mí no me haces caso, es que te valgo gorro, es que no sé qué. Y entonces que se va, que quita, para el disco que estaba sonando, lo para estarle gritoneando a Verónica Castro. Y entonces se le ocurre, ya entre la borrachera, la locura y el coraje, se le ocurre a Ana Gabriel agarrar la tapa del disco, el del CD o lo que era eso en ese momento, lo agarra
y se lo avienta a Verónica. Te estoy hablando, Verónica. ¿Se lo aventó a ella? ¿Qué comadre, ni qué comadre, ni qué nada? Pues que se lo avienta y que le pega a Verónica Castro. Bueno, esa Verónica tiene una suerte para que se la anden madre. Ay, bueno. Todo mundo. Bueno, y le pegó lo que le aventó. Por suerte, que nada más le pegó y así le rozó. No, imagínate si le dan un ojo, te lo anda atacando. Sí, no, y aparte en la cara que de eso vive, pues como crees. Bueno, pues que en ese momento, Verónica, imagínate cómo fue la escena, cómo fue el trancazo, que Verónica se paró del sillón donde estaba y le dijo, es la última vez que quiero saber de ti, nunca más, a mí no me haces esto. Que agarró sus cositas, se dio la media vuelta, se salió, se trepó a su carro y se fue. Y desde ahí, nunca más quiso volver a saber de Ana Gabriel Gil. Anda. Ninguna de las dos habla de ninguna. ¿Te has dado cuenta? Ni a favor ni en contra. ¿Y tú crees que la haya buscado Ana Gabriel? Es mucha pieza para Ana Gabriel, Verónica. Sí, la buscó para disculparse, pero Verónica ya no le contestó ninguna llamada. Y Luis fue quien me contó que Ana Gabriel le dijo, según Ana Gabriel, que nunca habían tenido nada que ver Verónica y ella. Ya ves que se pensó mucho en esa relación. Entonces dijo que nunca, que le hubiera encantado, dijo Ana Gabriel, pero que no, nunca pudo. Que sí dormían juntas porque llegaban al mismo hotel y a la misma habitación, pero que esta Ana Gabriel se la pasaba toda la noche viendo cómo dormía Verónica. Así que porque parecía un angelito. Entonces pero, la veía y se chupaba sus bigotes. Pero una manoseadita sí la debe haber acomodado. Verónica, sí, mira, como angelito durmiendo así con su cara tan bonita que tenía la señora durmiendo. Y entonces, que ni roncaba tú, Philip, dicen, que nada más dormía así, ¿no? Así. Pero que de repente, pues no roncaba, pero de repente. Y Ana Gabriel. ¡Uy, amigos, simplemente amigos, y nada más! Que se ponía tú a cantar y la otra duerme y duerme y pedo y todo. Pero que nunca hubo nada, dijeron. Bueno. Pero ahí no para la cosa, hermanitas. Aquí no fue el único pleito que tuvo Ana Gabriel. También tuvo pleito con Juan Gabriel cuando la gira esta de los dos Gabrieles. Y también aquí en lo que les voy a poner nos va a contar de aquella relación amorosa de Ana Gabriel. ¿Con quién crees? ¿Con quién? Con Hugo Sánchez, el futbolista, que te acuerdas que yo ya les había contado. Sí, es cierto. Pues aquí viene de mera voz, del que estuvo ahí, que sabe toda la historia, Luis Peña. ¿Cómo nos cuenta esta historia de amor de Ana Gabriel? Ay, ¿tú quién le daría a quién? Con Hugo Sánchez. Así que, bueno, pues vamos a verle, hermanitas, y ahorita regresamos. Finalmente, entre las gentes también de las que se habla mucho y que creo que ya es con quien más has trabajado está Ana Gabriel. Y de alguna manera un repasón por Juan Gabriel. Ana Gabriel es un gran nicho en mi vida. Ana Gabriel fueron casi 10 años, casi una década, fueron 8 o 9 años de convivir casi las 24 horas del día. Era despertarnos, arreglarla, desayunar. ¿Vivías con ella? No vivía con ella, pero sí, yo tenía mi casa, pero sí, en muchísimas ocasiones, pues bueno, mientras estás en gira, pues prácticamente vives juntos, ¿no? Porque siempre a un lado de la suite presidencial está comunicada la habitación en la cual yo dormía, o dormía con ella cuando ella me lo pedía, ¿no? Pero también en México estuve en su casa mucho tiempo, en Miami también vivíamos juntos. Ana fue para mí una gran experiencia, fue algo que se me dio sin yo buscarlo. Para mí ella es la máxima estrella con la que he estado y no creo que llegue otra a mi vida que supere a Ana. Ana es perfecta en todo. ¿Cómo se logra convivir 10 años con una persona cuando tú mismo lo has dicho es de carácter bastante fuerte? Ana y yo nos llevamos muy bien. Nos llevamos muy bien, al contrario, de hecho, sí, a ella no le gustan las fotos. Mira, empezó esto así, me hablan de su compañía disquera, que si le podía yo maquillar para unos shows,
en Caracas, en Venezuela, y yo acepté. Llegué a Caracas, la maquillé, fue todo perfecto. Y la mujer nunca se vio al espejo. Y yo me saqué un poquito de onda, ¿no? Dije, yo creo que no le gustó. Después, al siguiente día, tuvimos un show en Valencia, mismo en Venezuela. La maquillo y todo, y otra vez no se volteaba al espejo ni nada, y en medio show se arranca las pestañas postizas. Igual yo me asusté, dije, bueno, pues aquí yo creo que ya fue la última vez que trabajo con esta señora, ¿no? Y al contrario, ella me dijo que se sintió tan cómoda, que se sintió tan confiada, y que si por algo estaba pagando bien, sabía que porque era una persona que sabía hacer bien las cosas, que no me preocupara. Y en ese momento fue cuando me dijo, al contrario, me siento muy a gusto, muy cómoda contigo, ¿te gustaría continuar trabajando conmigo? Ella me invitó a trabajar más con ella. Y yo lo acepté. Llegamos, se arrancó las pestañas por comodidad. Ella mientras canta, pues ya sabes, cuando ella se entrega al público, empieza a sudar bastante, entonces se empieza a secar con su toalla y pues, le causó molestia en la pestaña y pues le valió y se las arrancó. Ella no tiene ningún problema, ¿no? Entonces yo me asusté mucho, yo dije, chin, no le gustó, yo creo que pues ni modo, ¿no? Ya pasé mis pruebas, no las pasé. Entonces llegó, terminamos Valencia, regreso yo a Miami porque yo estaba cumpliendo un contrato con un grupo editorial, unas revistas. Regreso, termino mis sesiones fotográficas, llego a México y me hablan otra vez Evana Fernández, que trabajaba para Sony. Me llama y me dice que Ana tiene la portada de su disco Soy Como Soy, que si podía yo arreglarla, que la señora me había pedido y que sí, por favor, llegaba. Entonces, todo mundo me había dicho, yo ya había escuchado, yo no sabía ni tenía idea de la magnitud de Ana Gabriel. Ana Gabriel siempre, pues para mí era Ana Gabriel, aquí como tú, ¿no? Yo la oía, pero no sabía que la señora se paraba en una plaza y la llenaba, la reventaba. Yo no sabía que en Sudamérica era wow, que yo no sabía que reventaba las plazas. El escenario donde se para es cheque blanco, es calidad de buen show. Llego a la sesión de fotos, un poco nervioso, porque entre fotógrafos, pues ya ves, el medio de la revista es un núcleo muy cerrado. Antes era más cerrado todavía que ahora. Entonces todos decían que Ana Gabriel era de la fregada hacerle fotos, que era una mujer que siempre estaba en negación, que estaba renegando. Entonces ya llego, la empiezo a arreglar, la empiezo a maquillar. Y pues muy agradable, yo dije, estas personas tan locos. Hugo Sánchez le lleva serenata a Ana Gabriel en un hotel en Aguascalientes. Sí, Hugo le lleva serenata a Ana en el Quinta Real de Aguascalientes, pero yo no estuve presente, simplemente llegamos a la habitación y me dice, mira, en esta habitación fue donde Hugo me vino a traer serenata cuando era mi novio. ¿Qué? Sí, pues que Hugo Sánchez fue mi novio. Creo que ella fue cuando tenía cuando fue el éxito de Quien Como Tú, una cosa espera, hace añales, entonces tuvo ahí un medio noviazgo, pero creo que no pasó más que de besito y de manita sudada. Pues Hugo todavía le invitó a la boda, que fue en Madrid, y creo que Ana fue, no sé, no me acuerdo si fue o envió el regalo, nada más. ¿Boda de qué? Hugo cuando se casó con Isabel, sí, y llevan muy buena amistad y hasta ahí. ¿Y cómo se expresa de él como buen amigo, como qué guapo, como... No, lo adora, es un super cuate, es pues el pentapichichi, ¿no? Ella es que es fanática de los... Era, o no sé si siga siendo de los Pumas, pues para ella era un gran orgullo presumir que Hugo Sánchez pues había sido su novio, ¿no? Oye, Vicente Fernández, ¿también es uno de tus ¿qué? ¿Clientes, amigos, qué? No, don Vicente hicimos, si no me equivoco, fueron como 9 shows. Los Ángeles, Las Vegas, Denver, no recuerdo muy bien las ciudades. El señor es un caballero, en toda la extensión de la palabra es un tipazo, es un caballero, un súper profesional, siempre está parado, al igual que Ana, al lado del escenario 10 minutos antes de la hora programada que empecé el espectáculo, ¿no? El señor un tipazo, en ningún momento se portó sangrón, él siempre, al contrario, como todo caballero, llegaba y saludaba a la señora, y ¿qué vamos a cantar ahora, chinita? Y porque a Ana le dicen, sus amigos le dicen china. Dice que vamos a cantar ahora, chinita, el señor, un caballero en toda la extensión de la palabra. ¿No le viste nunca una actitud homofóbica, por ejemplo? No, para nada, al contrario.
Yo nunca he sido una persona de querer tapar mi homosexualidad, jamás en la vida. Yo siempre he sido súper abierto, súper alivianado, y el señor bromeaba conmigo incluso, ¿no? Pero para nada homofóbico. ¿Qué te decía en las bromas? No, pues echaba relajo, ¿no? Así de... O contaban el típico chiste que ya sabes que siempre salimos los jotitos embarrados en los chistes, y hay que hablar, ¿me entiendes? Pero don Vicente... Pues súper respeto, a pesar de que pasaba la barrera un poquito del respeto, siempre lo hizo con mucho carisma, pero sin llegar a dañarme y sin llegar a como hacerme burla de, ¿no? Él, súper, un caballero, te puedo decir un caballero. ¿Hiciste tu luchita por convertirte en la nueva Cuquita? No, imagínate, me agarra sombrerazos y me saca de ahí. No, no, el señor súper amable, no, pero para nada, al contrario, un respeto profesional siempre. No habló pestes de Juan Gabriel y algunos llegaron a pensar que se trataba un poco de eso. ¿Tú a qué crees entonces que se debe? No sé, yo creo que algo ha de haber hecho Juan Gabriel. No sé si el señor realmente hable pestes, porque lo dudo, él es un caballero, puede tener una mala expresión para hablar pestes, se me hace raro. No, pero homofóbico no, para nada, no creo que sea homofóbico. Yo creo que simplemente no llevan una buena relación lo que es el señor Juan Gabriel y el señor Vicente, pero sí, Juan Gabriel sí tiene un carácter medio... Juan Gabriel, ¿ha sido una mala experiencia para ti? Fíjate que sí, no directa, fue indirecta, porque en la gira de los Gabrieles, que era Ana Gabriel y Juan Gabriel, de hecho, antes de empezar el show, tuvimos una comida, una cena en casa de Juan Gabriel en Las Vegas, estaba la señora Monabel, en paz descanse, también estaba en vida, y hablaron del show, de cómo lo iban a llevar. Entonces siempre se decía que iba a cantar Ana su parte, se iba a retirar del escenario. En ese momento yo iba, Ana salía del escenario, la arreglaba, la maquillaba, la retocaba, se cambiaba vestuario, en lo que Alberto hacía su otra hora de show, era una hora, y era media hora de duetos, ¿no? Según. De repente Ana bajaba del escenario, corría al camerino, porque Ana es súper profesional en cuestión show, cuando tiene a su público prendido, que son miles de gentes, Ana pues se pone muy nerviosa por satisfacer a su público, porque ella vive de su gente, ¿no? Corría, la arreglaba, pues era secarla porque salía empapada, secarle la ropa interior con secadoras y todo, cambiarle ropa interior, cambiarle vestidos, cambiarle todo y regresar al escenario, ¿no? Entonces hubo ocasiones en que Alberto pues simplemente sí le invitó a subir y hubo ocasiones en que la dejó ahí abajo, ¿no? Entonces tuve la mala experiencia de Juan Gabriel de que me mandaba pues al toro enojado, ¿entiendes? Porque la señora regresaba al camerino pues enrabiada. O sea, ya arreglada y lista para subir al escenario, la dejaba ahí. Ya arreglada, ya lista, ya remaquillada, repeinada, con vestuario nuevo, zapatillas, todo. Juan Gabriel le hacía la grosería de dejarla abajo del escenario. Entonces yo le agarré un poco de coraje, no un poco, le agarré coraje a Juan Gabriel, porque claro, quien absorbía todo el coraje a Ana Gabriel era yo, porque quien cachaba a Ana Gabriel al salir del escenario era yo. Entonces llegábamos a la habitación, a donde tuvieras que llegar, y ella iba haciendo coraje y iba encabronada, porque ella decía que no se le hacía justo, que si se le prometía a la gente el show de los Gabrieles, que la gente esperaba verlos actuar juntos, que hicieran dos shows. Entonces dice, este no es gira los Gabrieles, este es un show dos en uno, donde la gente paga un boleto y ve a dos artistas, no estamos haciendo el espectáculo como tiene que ser. Entonces se fastidió ya bastante y abandonó la gira, o sea, quedó... Dijo ya no más. ¿Pero qué le decía Juan Gabriel, por ejemplo, la primera vez que hizo eso? ¿Cuál fue la versión, la justificación? Pues en realidad él ni daba la cara. Siempre todo lo hizo a través de medio de Jesús Salas. Juan Gabriel simplemente bajaba del escenario, se subía a casa de su camioneta y se iba. O sea, ni decía nada, ni una explicación, ni nada. Cuando llegábamos al siguiente venue, al siguiente estadio, Juan Gabriel se encerraba en el camerino, todo lo contrario que el señor Vicente iba. En cuanto llegaba Vicente, iba y cómo está, chaparrita, y echaban relajo y todo. Digo que esa gira fue muy bonita. Juan Gabriel no, él llegaba y se encerraba en su habitación, en su camerino. Siempre era, por lo regular eran arenas grandes. Cada quien tenía su camerino en los mismos pasillos, incluso puerta con puerta. Y Juan Gabriel nunca fue para irle a tocar y preguntarle cómo estás. Era ella la que tenía que ir a buscarlo, entonces ahí se me hace un poquito... ¿Y si la recibía siempre? No siempre, cuando él quería, nada más. ¿Qué pensaba Ana Gabriel de Juan Gabriel? No, pues ella decía, tanto él es Juan Gabriel como yo soy Ana Gabriel,
Y aquí la gente viene a ver a Ana Gabriela, a Juan Gabriel. Aquí está su público y está mi público. Entonces, pues, dice, yo por mi público no voy a dejar de cantar porque me esté haciendo una grosería a esta persona. Ella salía y hacía su show. Entonces, ya en el momento que la gira se empezó a hacer monótona, así pesada, pues dijo, mejor la abandonamos aquí. Más vale aquí quedó que aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Porque sí era un poquito la prepotencia de Alberto, de sentirse el dueño del show, y ella simplemente la quiso tener como una telonera, que era, entonces ella dijo, yo no soy telonera de nadie, y claro que no, porque Ana sola dobletea la cantidad de espectadores. Pues, ¿cómo ves, Filip? Mira, mira, ¿eh? Niño, para que luego no digan que eres chismosito, ¿eh? Todo. Ay, pues tal. Sí soy chismosita, yo no digo que no, pues yo sí soy. Ay, yo no, ni bueno, pena me da. Bueno, pero que inventas las cosas y todo, no, mi George. Ay, eso van a decirlo siempre, no me importa. Pero vean, de entrada, ¿cómo va a andar Ana Gabriel con Hugo Sánchez, Filip? George. Y Hugo Sánchez con Ana Gabriel. No, fíjate, George, ya se llama Lupita, ¿no? En realidad, Guadalupe, Ana Gabriel. Bueno, resulta, mi George, hace muchos años, yo tenía un amigo músico. Y este amigo músico perteneció a la banda que acompañaba en aquel momento a Ana Gabriel. Ya ven ustedes que para que un artista lleve a los músicos a sus giras y todo esto, tienen que apalabrarse con el sindicato de músicos. No es nada más de que me caíste bien y te contrato, ¿no? Ellos van y solicitan al sindicato de músicos lo que ellos requieran, ¿no? Un acordeonista, saxofonista, en fin. Una persona que yo conocí, George, él siempre me juró y me perjuró que había tenido sus que veres con Ana Gabriel. Y dijo, es que a mí me encantó Ana Gabriel. O sea, yo desde siempre, porque aparte más jovencito. Y dijo, yo desde siempre escuchaba, la escuchaba y a mí me enamoraba su ronquera, su voz, su todo. Era su todo. Cuando tuvo la oportunidad de trabajar con ella, jura y perjura. Yo nunca le creí. Hasta el día de hoy yo sigo dudando. Pero él, ¿por qué no le creíste? ¿Estaba muy para llorar o qué? No. De hecho, el chavo galanzón. Pero nunca le creí porque, pues, obviamente siempre se habló que, pues, no era el rollo de Ana Gabriel, ¿no? O sea, que, pues, ella iba sobre otras cosas. Mira, de entrada, el nombre. ¿Por qué no se llamó Ana Gabriela? Pues hubiera sido lo correcto. Ay, tú, bueno, también. Pues ay, sí, no, mi George. Pues, de modo. Pues, mi George. Pues, a ver, ¿por qué no es Ana Gabriela? Pues porque sí. Si se hubiera sido Ana Gabriela, hubiera sido entonces como Ana Gabriela Guevara y ya no, había una peor todavía. Mejor Ana Gabriel. Entonces siempre se habló eso, mi George. Aparte, cuando sí, salía, pero todas finalmente probamos mientras sabemos si sí nos gusta o no nos gusta. Ah, bueno, pues ahora eso. Tenemos por lo menos que darnos unos besitos. Yo también fui marimacha en algún momento, hermanas. Ya te veo tú. Tortillas también me eché, bueno, pero ya probé. Ya probé garantizada ahora hembra con hembra pasiva y con lugar. Ya te veo a ti de mañoso como Don Vicente agarrando ahí a las chamacas, no seas puerco tú. Como mi tío Camilo que te digo que llegaba y les agarraba los tanates, tú, Filip. A ver. ¿Qué pasó, güey? Le dieron. ¡Ah, qué listo! Salió el tío, ¿eh? Ahora resulta. No, pues es que siempre se comentó eso. No era como algo oculto, como algo callado. Y aparte, ¿te acuerdas cuando al principio que cantaba ¡Ay, amor! Todas esas. Oye. No sé por dónde comenzó. ¿Cómo era su look de Ana Gabriel? ¿Te acuerdas? Corbata. De la trenza. No, pero corbata, ¿te acuerdas que salía con su corbata? De traje, siempre. Traje de hombre, claro. Entonces, a mí cuando este cuate me contaba... Pero siempre, no se veía tan masculina, yo me acuerdo de que se veía bien, era diferente a lo que se usaba en aquellos años. Una mujer que salía con traje era como muy raro, ¿no? Toda salía con vestido. No, era con trenza, acuérdate no, que era con la trenza. Hubo un tiempo en el que salió con el cabello bien cortito, ya luego se dejó la trenza, pero al principio era... No, la trenza la traía desde que hizo la Oti, ¿te acuerdas? Sí. La trenza, y ya después sí se lo cortó. Pero me refiero a que así a simple vista se veía muy bien, era como un look que le quedaba muy bien a Ana Gabriel. Sí. De hecho, yo la veo mejor con traje... A que me salga con un vestidazo así como Thalía. Ay, bueno, no, que ahora, por ejemplo, ahorita, ¿no? En el 2020, 2021, ya viste el look que trae ahora.
que ya se pone como tipo Beatriz Paredes, estos como jorongos, como vestidos muy, muy amplios y floreados y todo, cambió totalmente su vestimenta, Ana Gabriel, ¿no? De ser de trajecito y así como muy, muy, muy niño, porque era la onda que ella manejaba, y que sí, efectivamente, para los ochentas, pues obviamente mejor todo el mundo brincaba y decía, ay, esta señora qué rara se ve con el traje, ¿no? Y se empezaba desde entonces, pues, a comentar que pues su rollo era que andaba con las chavas y todo. Y bien, digo, qué bueno por ella. Pero finalmente a mí cuando me contó esta historia, este muchacho que es músico, pues yo dije, no, ¿cómo crees? Te lo juro, Philip, te lo juro que sí. Y siempre me lo juro y me lo perjuro que sí, efectivamente, pues a lo mejor. Pues de los un dos. Rapidín tú para salir del apuro. Pero pues lo bueno. Que sí es una realidad es que Ana Gabriel es una talentosísima. Ay, que a mí me encanta como compositora, me encanta como cantante, sus conciertos son espectaculares, prende a la gente, la tiene parada todo el tiempo, aunque esté cantando de amor y desamor, y después ya medio se echa unas con mariachi y a todo, me encanta mi Ana Gabriel, mira, Filip. Hasta Lamba. Ah, mira qué bien se ve. Sí. No, pues sí, no era lo que se acostumbraba, sin embargo, se veía muy bien Ana Gabriel. Sí, y apuesto claro. Que si hubiera salido de vestidito, hubiéramos dicho, ay, se ve como muy rara esta mujer. Pues sí, no, es muy, le quedaba perfecto andar así. Hasta Lambada cantó, George, cuando. Sí. Sí, ¿te acuerdas que cantaba? Hice bien quererte. Hice bien quererte, cantaba la banda, mariachi, con banda, no, bueno, la verdad es que es muy versátil y canta muy bien, Ana Gabriel, sí tiene su las manera. De Juan Gabriel las canta rete bien, no se tolerarán, pero de que las canta bien, las canta bien. Dile cuánto lo amo, cuánto lo extraño. Luna, tú que lo ves. Dile cuánto le amo. Oigan, hermanitas, bueno, pues esto fue lo único que ya pudimos rescatar de esta entrevista que ya está muy viejita. Espero que les haya gustado. Por lo pronto ya nos vamos, hermanita. Les pido por favor que se suscriban, que nos den like, que nos comenten, que digan lo que quieran, bueno o malo. Total, aquí se lo vamos a tolerar a todo mundo, ya que le hacemos al tarugo, ¿verdad, Filip? Claro que sí, mi George, claro que sí. Lo importante es que interactúen con nosotros. Recuerden utilizar nuestro hashtag Me Quedé en Shock, suscribirse a todos nuestros canales y estar al pendiente de nuestras transmisiones todos los días a las 2 de la tarde. Aquí los vamos a esperar con todo cariño, con todo gusto. Y por lo pronto, pues hasta aquí llegamos, mi George. Hoy te conectas, ¿no? Tú, perdido. A las 10:30 de la noche, mi George. A las 10:30 en el canal del Philip. Muchísimas, muchísimas gracias por tanto cariño y por tanto apoyo. Y también nos vemos el domingo a las 9 de la noche, canal del Alarido. Y recuerden que tenemos nuestro próximo curso antes de las vacaciones de Semana Santa, el 13 y 14 de marzo, que es el cumpleaños de la productora. Así que quien esté interesado, 69productora@gmail.com para el curso Cómo Ser YouTuber. Les mando besitos, cuídense mucho, hermanitas. Y esto fue En Shock. Gracias, bye bye, hermana. Nos vemos el lunes, ¿ok? Bye. Adiós, adiós. Cerveza, refrescos, ¿quieren? ¿Cerveza, refrescos? No, que había ley seca, tú. Que ya regresó con su puesto. Bye bye.